varias cosas. La primera, pero lo primero que yo quiero preguntarle, ¿ustedes vienen con disponibilidad de diálogo? Ah, bueno. Queremos hablar. Correcto. Lo primero es decirles que no estamos de acuerdo en su presencia en la universidad hasta que no pase por un proceso de justicia, así sea la JEP. Creo que es un muy mal mensaje para la institucionalidad y para la academia. Bueno, pero primero, ¿es un debate o es una exigencia? Vamos a conversar. Bueno, entonces yo te quiero conversar, mira. Tú sabes que hemos estado muy preocupados porque en la JEP, como la desmontaron, aquí no dificultan que realmente haya justicia. ¿Y usted se acuerda que la JEP fue rechazada por el pueblo colombiano? No, yo creo que esa es otra percepción. No, eso no es otra percepción. No, pero... usted está en un proceso democrático y usted quiere ser congresista. Se tiene que atener a la democracia. Usted me ha escuchado que yo quiero ser congresista. Su partido sí. El partido sí. Pero ¿usted estaba consciente de los actos criminales que estaba realizando Jesús Santrich? No creo que Santrich estaba haciendo actos. No fueron narcotraficantes, por favor. Y en ese momento no se dirigían. No fueron narcotraficantes, por favor. Bueno, pero me permiten responder. Otra cosita. Pero me pregunta, usted me... Sara Morales. Bueno, pero usted me permite responder. Claro que sí, por favor. Bueno, nosotros nunca hemos sido narcotraficantes. Cobramos unos impuestos, eso lo hemos dicho toda la vida, pero no somos... ¿Y los ganaderos no los... Estados Unidos dice la DEA dice mentira, toda la justicia de Estados Unidos dice mentira. Sí, señor. Sí, señor. Dice mentira. Sí. Es decir, no siempre la justicia norteamericana funciona como se dice. ¿Y la colombiana tampoco?